Hola a todos, bienvenidos a canal Costa Marbella Televisión. Mi nombre es Katrina y estoy hoy aquí, sí, hoy aquí porque tenemos un nuevo programa. Un nuevo programa de televisión que se llama Miau, Wow, Miau. Está hecho para todos vosotros que amáis tanto a los animales como yo. Queremos que sea un programa ágil, ameno y divertido y que participéis con nosotros. ¿De qué manera? Pues muy fácil, enviarnos vuestros vídeos de forma horizontal, pues simplemente de cómo son vuestras mascotas, lo divertidas, traviesas y gruñonas. Nos lo mandáis a los datos que en pantalla están saliendo. Ahora empecemos con el programa. Vamos a pasar con el primer vídeo. Si yo os digo, por ejemplo, tarugo. Tarugo es un trozo de pan, un trozo de madera. Pero realmente, ¿qué o quién es tarugo? Vamos a verlo. Adelante. Vamos entonces, venga. Vamos a ir entonces. ¿Te vienes o te quedas? ¿Te quieres venir o te quieres? ¿Te quedas aquí o te vienes? Creo que te quieres venir, ¿no? ¿Te quieres venir? Te quedas acá. Tú te quedas aquí castigado. ¿O te vienes? ¿Te quieres venir? Venga, que te vienes. Gracias. ¡Qué simpático, de verdad, tarugo! Está igual que todos nosotros, deseando salir. Bueno, muchas gracias a Regina, que nos lo ha mandado desde Granada. Y ahora, ¡uf! ¡Qué calor que hace hoy! ¿No? ¿Qué podemos hacer? Vamos a verlo. Sí, como los perros de Katia, lo mejor es ir a la playa a tomar el sol y a que nos dé el aire fresquito. Bueno, ahora vamos a dar paso a un vídeo que nos ha mandado Marcela Andrea, de sus tres mascotas. Adelante, vídeo. ¿Otra vez? Vale. Ay. Ya está. Ay. Aquí. Ya está. Más. Más. Poquito más. Ya está. No más. Nos ha encantado el vídeo que Marcela nos ha mandado de sus tres mascotas. Hemos visto a Freddy, que es un gato súper cariñoso. Hemos visto a Rocky, que le encanta que le estén ahí rascando la barrigota. Y hemos visto a Sandy,
que le gusta en el ordenador ver imágenes de otros perros. Ahora os voy a contar una cosa. Yo tengo una amiga que tiene una cachorrita y me está diciendo, madre mía, es que no sé qué hacer con ella. Es que tiene 3 meses y la verdad es que se lo come todo y lo muerde todo. Adelante, vídeo. Cuando tiene problemas de que gira los cordones, hay un comando que es muy importante, que es el comando suelto. Entonces uno lo que le hace es básicamente mostrar un premio y le da el comando soltar. En este caso pues le vamos a dar la orden suelta. Entonces ya se sabe la orden suelta y se le premia cuando para que tenga eso. Se le da el premio, obviamente se le da el premio para que ella se estimule. Se le da un premio y luego se le acaricia. Muy bien, Martín. De tal manera que la perrita va a estar más tranquila y va a obedecer. En algún momento cuando se le dé el comando suelta frente a alguna circunstancia que tenga una ropa o algún accesorio que nosotros queramos que suelte, que es muy importante en la casa, sobre todo con cachorros. Vamos a darle la orden Ben. La orden Ben ella ya lo sabe. Le mostramos un premio. Hacemos una señal hacia nosotros. Nos podemos agachar inicialmente para que aprenda a venir. Y le decimos ven, ven. Como ella ya lo tiene aprendido, pues va a ser bastante fácil. Le damos el premio y le decimos muy bien, Martina, muy bien. Vamos a mantener el comando de quieto en esa posición. Martina, quieta. Ella no está poniendo atención en este momento. Esperemos que nos mire. Martina, quieta. Martina, quieta. Nos alejamos un poco. Quieta, y que le damos la señal de quieto, y ya lo entendió perfectamente, quieta, quieta, luego aumentamos el tiempo en la distancia para que ella empiece a estar mucho más tiempo quieta, 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 ya está atenta que va a recibir el premio, quieta, muy bien, Martina, muy bien. Ya luego cambiamos las señales, el premio de comida, unas veces le damos comida, otras veces no, incluso en este momento casi que no tiene hambre y no quiere comer, lo está haciendo porque ya disfruta. Está jugando casi con el premio de recompensa. Por lo cual, es muy buena idea mantenerle este tipo de adiestramiento. Con eso conseguimos un control de los cachorros. Mejoramos sus impulsos. Está mucho más tranquila, mucho más relajada. Y además de eso, generamos mecanismos de control de sus impulsos. Esta es una cachorrita de 4 meses. Lleva una semana solamente de adiestramiento. Mire qué bien lo hace. Yo le digo a mi amiga, no te preocupes, mira, solamente tienes que contratar a un buen adiestrador como nuestro amigo Freddy, que nos ha enviado este vídeo desde Colombia, y nada más, seguir el ejemplo que es lo que ha hecho con Martina, que es una cachorrita de 4 meses, que la ha enseñado fenomenal. Y ahora vamos a ir a Ana Paula, que nos va a mostrar cómo es su mascota. Hola, soy Ana Paula Ramazotti y estoy aquí para hablar un poquito de mi perra. Y bueno, es Era, la presento a vosotros, es un encanto, es muy amable, cariñosa, súper inteligente, súper protectora. Y bueno, es una raza muy buena, me encanta. Bueno, lo que quiero decir es que en las perreras hay un montón de perros de esta raza y de otras más abandonados, principalmente ahora en la cuarentena, que la gente coge los perros y después abandona. Entonces quiero pedir a vosotros, si quiera adoptar o comprar algún animal, no importa cuál, un perro, un gato, un conejo, lo que sea, que hágalo con mucha conciencia, porque después el animalito sufre y es muy triste. Entonces desde ya mando un beso muy fuerte a todos y hasta pronto.
Muchas gracias, Ana Paula, por habernos mandado este vídeo y esperamos que nos mandes muchos más. Besitos. Bueno, y hay otras personas y animales que tienen unas habilidades increíbles. Vamos a verlo. Ana. 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 De novo, Ana. Mamãe. Ana. Ana. De novo, Ana. Mamãe. Ana Luisa, la verdad es que tu perro segurísimo que termina hablando. La verdad es que me ha dejado sin palabras. Como sin palabras además me ha dejado también Andrés de Happy Dog Adiestramiento, que nos ha enviado este vídeo desde Medellín, Colombia. Hola, 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 un saludo especial. Mi nombre es Andrés Valencia de Adiestramiento Canino Happy Dog. Los saludo desde Colombia al programa Miau Wow del canal Costa de Marbella en España. Un saludo especial. Aquí estamos con Molly y Happy, que son dos hermosas Border Collie. Vamos a ver varios ejercicios que tenemos con ellas. Mira, ocho, ocho, muy bien, sentada, espera. Happy, ocho, ocho, muy bien, sentada, espera. Aquí dejamos caer comida, espera, espera. Ok, busca. Eso es. Ahora, vamos a ver un ejercicio con Molly de vocalización excesiva que se ha ido moldeando para que solamente ladre cuando le damos la orden. ¿Ladra? Ladra. Muy bien, ladra. Muy bien, espera. Uno. Muy bien. Dos. Muy bien. Tres. Muy bien. Ahora, uno más. Muy bien. Dos por dos. Muy bien. Cinco más tres. Muy bien. Chócalo. Eso es. Ahora, otro ejercicio que me gusta mucho y es simplemente mandarlos a dormir. Es hora ya de acostarse, vámonos a dormir ya. Ahí los felicitamos y los premiamos. ¡Muy bien! Ahora, en este momento les voy a mostrar ya otro ejercicio que me gusta mucho hacer y es lo siguiente. ¡Vamos! ¿Vivo? Eso, rápido, suba. ¡Muy bien! Eso es, 8, 8, muy bien, acá Happy, Molly, espera, Happy, Happy, sube, eso es, y ahora con Molly, vamos, Molly, sube, Molly, Happy, sentada, mírame, sentada, espera, Molly, va, muy bien. Gracias a Andrés de Happy Dog Adiestramiento, que nos ha mandado este vídeo desde Medellín, Colombia. Muchas gracias a estos profesionales que nos enseñan también a nuestras mascotas. Bueno, ya después de ver todo esto, pues evidentemente a mí no me queda nada más que despedirme e irme también a dormir. Bueno, solamente deciros que ha sido un placer estar aquí y que espero vuestros vídeos. Y la semana que viene estamos otra vez aquí. Un besito muy grande para todos vosotros de Miau, Wow, Miau.